¿Cómo les va? Bienvenidos a todos a Desde la Vida, único programa que habla sobre la problemática de la discapacidad en la televisión abierta, aquí por la televisión pública. Ustedes saben que el día 2 de abril fue el Día Mundial de la Concientización del Autismo. Por lo tanto, hoy 5 se hacen una cantidad de actos relacionados con este tema. Se lo queríamos comentar y lo queríamos subrayar para los que quieran estar presentes. Tenemos a nuestra experta en derechos humanos, a María José Lubertino, haciendo su columna habitual. Vamos a hablar hoy un poquito sobre la convención, ese tema que siempre tocamos acá. También tenemos una nota que hicimos en Corrientes sobre una institución que se llama Crecer con Todos. Y nos visita Ishka Mihotska, espero haberlo pronunciado bien, que es una fotógrafa que tiene algo muy interesante para contarnos. Es una fotógrafa que está participando de un proyecto o de una acción, como ella lo denomina, que se llama Abrazando al Tango. Después vas a ver de qué se trata. También la tenemos, por supuesto, a la doctora Cotignola con su consultorio andante, que nos va a evacuar todas las dudas que tenemos. Me voy, hablando de evacuar dudas, me voy al rincón de arte. ¿Y sabe por qué quiero evacuar dudas? Porque... ¿Qué vamos a hacer? ¿Miró hoy? Hoy vamos a hacer Miró. ¿Cómo le va? Me sorprende trabajando. Siempre la sorprendo trabajando. Siempre, siempre. Con la pinturita. Ya Walter me empieza a mostrar cosas sin que yo ni siquiera haya Walter, pensado. Que... está bien, perdón. Tranquilo. A ver, estamos todos muy entusiasmados. Sí. Por eso. Como Miró es un pintor que muchas veces se trabaja en la escuela, ¿sí? Sí. En las escuelas, y esto también es para las maestras. Sí. Ideas. De los jardines de infantes. De los jardines de infantes. Sí, no, pero de escuelas primarias también se trabaja mucho con Miró. Encontré este cuadro de Miró que justamente... Está hecho como, si uno lo mira con detención, es como hecho en azulejos. ¿Cómo se llama este cuadro? ¿Sabemos o no sabemos? Es una buena pregunta. ¿Ve? Ahora lo vamos a averiguar y se lo vamos a decir. Me olvidé el nombre. No, no importa, no importa. Fina, la puse en, un problema, pero sabía que le iba a poner en un brete, pero yo salgo enseguida. Siempre, sí, sí. Bueno, seguimos con esto. Diga. Entonces lo que hice fue dividir el cuadro, ¿sí? En 3, 6 partes y cada uno de ellos está pintando una parte. ¿Cada uno de quiénes? ¿Me puede decir los nombres de ellos? Ya ¿Los tiene digo, o los tiene? Favor. Melina. Sí, a Melina ya la conocemos. Melina, Lola y Walter, que son nuestros asistentes. Después tenemos a Julieta. ¿Sos vos? Julieta. Hola, Julieta. Dios. La tenemos a Juana, que está ahí. Con una carita muy feliz. Alejo. Que está comodísimo. Alejo es hermoso. Es genial la pose. Pintar, si tiene una posición está como de tirado, pintor... Tenemos a Alejo y a nuestros 3 asistentes. Bueno, entonces, ¿qué hice yo? Sigo explicando. Corté un pedacito, esto lo dividí y lo corté y a cada uno de los chicos le doy un pedazo. Y después lo vamos a unir entre todos y vamos a hacer sí, cuadro. Sí, que ya veo que hay adaptaciones libres. Bueno, a mí me divierte mucho cuando bueno, pasa eso. Por eso. Pero cuando es hay adaptaciones idea. Libres me divierte mucho. Después lo que está bueno, siempre es importante cuando hacemos así un trabajo que es en conjunto y que después hace un collage entre todos, que se hace un, perdón, un rompecabezas entre todos, es que lo que una sea el fondo. Al tener el fondo azul, uno puede ir uniendo las partes, tener un mismo fondo común, después podemos unir las partes y queda como un todo. ¿Y dónde está el fondo? Después, al final, se pinta el fondo. Ah, bueno, ¿qué sabía yo? Bueno, pero esa es una de las técnicas, digo, es uno de los secretos para poder hacer un trabajo en conjunto y que después quede unido. Y yo le voy a decir una cosa, ¿sabes cuál es el secreto para venir al rincón de arte? No, a ver, dígame. Mire. Si querés participar del Rincón de Arte o necesitas dejarnos un mensaje, podés hacerlo enviando un correo electrónico a desdelavida@tvpublica.com.ar. Para contactarte con la producción del programa, podés llamar al 4521-2770 y si llamás del interior, no olvides marcar el prefijo 011. Ahora también podés seguirnos en Facebook ingresando a www.facebook.com/desdelavida. Ahí veo que le quedó un poquito de fijador, profesora, del que se llevó de la peluquería
El programa pasado fue a la peluquería. Ya miren, ¿ven esto? No, ya está, ya no. Fue a la peluquería y no sé qué le dijo. Cortame un poquito las puntas o algo y se llevó esto. Y lo tapó. Para me fijar quedó los dibujos. Bueno, mientras ustedes siguen trabajando, ¿sabe qué hacemos, profesora? Dígame. Vamos al encuentro de María José Lubertino, nuestra experta en derechos humanos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, en este otro rincón vamos a tratar de desentrañar algunas cosas que a veces aparecen complicadas. Ustedes saben que hay Derecho Internacional de los Derechos Humanos que también habla de las personas con discapacidad. Una de las convenciones de última generación es la Convención de Naciones Unidas sobre Personas con Discapacidad, que ha sido una construcción global, colectiva, fruto del esfuerzo de los movimientos sociales de personas con discapacidad. Para esto, en la Argentina se creó en el año 2011 un observatorio de derechos de las personas con discapacidad que funciona en la órbita del Consejo de Políticas Sociales, en la órbita de la Presidencia de la Nación, y eso nos permite monitorear en conjunto a organizaciones de la sociedad civil junto con funcionarios de distintas áreas de gobierno, de todos los ministerios, cómo es el avance de las políticas públicas para ver el cumplimiento y la garantía de los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, en este espacio vamos a tratar de ver, semana a semana, cada uno de los derechos que consagra la Convención de las Personas con Discapacidad, que son los mismos derechos universales para todos y todas, pero cuáles son las particularidades. Cómo el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas interpreta cada uno de estos derechos y hace recomendaciones a todos los estados miembros de Naciones Unidas y en particular qué le ha dicho a la Argentina. La idea es que de la misma manera que funciona este observatorio a nivel nacional, que colabora con la CONADIS, que es el órgano rector en materia de políticas públicas de las personas con discapacidad, simultáneamente este observatorio trata de revisar los derechos en materia de educación e inclusión educativa, en materia de accesibilidad, no solamente en el transporte, sino también en la comunicación. Ve cuáles son los obstáculos, las barreras sociales, ambientales, urbanísticas, sociales, políticas, económicas, en relación a las personas con discapacidad y trata de ver y sugerir en cada organismo el modo más adecuado de removerlo, fundamentalmente con la participación de las propias personas con discapacidad. Por eso hay un grupo de trabajo que trabaja participación social y política, otro grupo de trabajo que toca los temas de empleo y trabajo digno, incentivando no solamente que se cumpla con el cupo en todos los organismos del Estado, sino también que trata que las empresas incluyan a las personas con discapacidad y se fijen metas, no solo pensando en términos de responsabilidad social empresaria, sino también de los beneficios que implican para las empresas las experiencias de trabajar con personas con discapacidad. También hay temas que tienen que ver con la accesibilidad en la comunicación. Venimos hace unos días de un seminario muy importante de la inclusión de las personas con discapacidad en los medios de comunicación, no solamente como en el caso de Desde la Vida, que es el único programa que trabaja la temática, sino que, como se sabe, la ley de medios dictó una serie de pautas muy importantes para la inclusión de las personas con discapacidad, de quienes están mirando del otro lado de la pantalla. Pero ¿todavía bueno, seguimos siendo el único programa de televisión abierta que trata de esto? Yo creo que sí, Fena, yo creo que sí. Y bueno, a veces hay otros programas que tratamos esporádicamente, pero este está dedicado especialmente, sí, y además donde participan las propias personas con discapacidad. Quiero, a ver, ordenemos un poco, para mí, ordenar un poco, la columna tuya nos va a ir indicando punto por punto lo que es la convención. Mira, esta convención de los derechos de las personas con discapacidad. Esta convención es del año 2006. En la Argentina se crea este observatorio en el año 2011, viene funcionando con distintos grupos de trabajo. Hay 10 grupos de trabajo que están integrados por organizaciones de carácter federal o nacional. Por el momento solamente hay observatorios. ¿Tiene una fuerza de ley? ¿Esto es como una ley? Pregunto. Esta convención está aprobada por ley de la Nación
y se impulsa que tenga rango constitucional. Ah. Vos sabés que en el año 94 todos los tratados en materia de derechos humanos que ya estaban vigentes se elevaron con rango constitucional. Los tratados que son posteriores a la reforma del 94 requieren un tratamiento especial en ambas cámaras para poder ser aprobados con rango constitucional y se está en el trámite de que esto se eleve con rango constitucional. Pero igualmente, los otros tratados que están vigentes junto con este tratado nos dan un marco de jerarquía supralegal y que impulsa obviamente que las leyes que se dicten a nivel provincial o local y las políticas públicas no puedan violar este tratado. Estén supeditadas a esto. Estén supeditadas a esto. Pero además es muy interesante porque transversaliza los derechos. Hay recomendaciones específicas para niños y niñas con discapacidad, reconoce la desigualdad entre varones y mujeres, es consciente de los tratados preexistentes en materia de migrantes. Entonces, no se debe interpretar el tratado de manera aislada y también hay un cambio copernicano en la concepción de las personas con discapacidad. De la misma manera que se dio una batalla campal para que no se hablara más de menores, y hoy hablamos de niños, niñas, adolescentes como sujetos de derecho, esta convención arrasa con el concepto patriarcal y paternalista de poner a las personas con discapacidad como un ente a ser protegido y los convierte como minusválidos y los convierte en un sujeto de derecho. Ajá. Y habla de las barreras. Pavada de cambio ese, ¿no? Es un cambio. Pero todavía nos está costando porque incluso muchas veces se cambian leyes y cuesta que juristas de notas, estoy en la facultad, lo veo, a veces los jueces no interpretan todavía correctamente la convención. La convención establece, en primer lugar, la independencia y la autonomía de las personas con discapacidad. Invierte esta lógica por la cual habrá que apoyarlas y generar grados de protección en la medida que lo necesiten, pero no a la inversa. No es primero que lo protegemos oprimiéndolo y después descubrimos que hay una persona que piensa. O sea, tiende a equiparar como sujetos revierte, a todos, revierte. Cada uno con su particularidad, digamos. ¿Es Mirá, eso? Durante siglos la sociedad estaba armada pensando en función de los varones blancos, heterosexuales, de clases medias acomodadas y la lucha de cada movimiento social hizo que las mujeres se constituyeran como sujeto, últimamente los niños, las niñas, los adolescentes. Y esta última convención de este tramo de sujetos pone a las personas con discapacidad en un pie de independencia, de autonomía y de participación directa y de decisión sobre las políticas que van a hacer para ellos. Okay. Y sobre todo, el otro punto importantísimo es que pone el énfasis no en la deficiencia del físico de una persona o de la intelectualidad de una persona, sino en las barreras y en los obstáculos sociales que hacen que ese déficit aparezca como una traba para el desarrollo de las personas. O sea, que en los problemas del entorno que subrayan ese déficit. Así es. Entonces, por ejemplo, hay cosas muy importantes, como hablar de ajustes razonables. Entonces, la que debe adaptarse es la sociedad, el entorno, a las necesidades y a los requerimientos de la diversidad de todas las personas. Esto vale para las personas con discapacidad o vale para los temas de la edad, que no es una enfermedad, sino que hay distintas necesidades según la edad, según el género. Esto hace mirar con otros ojos la diversidad. Bueno, en todo caso tenemos mucho tema para tu columna. Mucho para hablar y sobre todo para impulsar los observatorios en cada una de las provincias. Bien. Necesitamos ir juntándonos con las demandas que tengan los televidentes. Lo vamos charlando en nuestros sucesivos encuentros. Gracias Así por es venir. Que por Twitter o por Facebook estamos en contacto para seguir respondiendo a las preguntas de tus televidentes. Gracias, María José. Vamos a un corte y enseguida venimos.